Desde temprana hora, representantes de las auxiliaturas de Caserío Cruz de Piedra, Ciprés Grande, El Boquerón, Sacuchún y Villanueva se posicionaron a inmediaciones del límite de Aldea Ixtágel y Aldea Tánil del municipio de Esquipulas Palo Gordo, con el objetivo de solicitar a los pilotos y usuarios del transporte una colaboración para arreglar la carretera que se encuentra en pésimas condiciones. Estamos aquí con el propósito de beneficiar lo que es el tramo carretera de Aldea Tánil hacia Aldea Sacuchú. Y lo estamos haciendo con fondos de nuestras mismas comunidades, ¿ya? Lo estamos haciendo. ¿Alguien puede decir dónde trajeron esa orden? No, la necesidad nos obliga. Estamos viendo que las partes más, hay partes que se está poniendo angosto, lo vamos a mejorar, vamos a chapearlo, vamos a ver cunetas y vamos a pagar maquinaria con fondos de lo que es los vecinos de nuestras comunidades. Lo vamos a invertir como unos 55 a 60 mil quetzales. Y el dinero de las comunidades va a estar bien invertido, y no solo nos estamos mandando, estamos unidos. Y usted sabe que un pueblo unido ve por beneficio de su comunidad. Entonces, este tramo carretero nos beneficia a todas las comunidades que yo he mencionado. Algunos usuarios y personas que no quisieron dar su nombre por miedo a represalias revelaron que rechazaron los cobros de las autoridades, ya que a los pilotos de camión tipo pesado les cobran 150 quetzales, piloto de pickup 100, piloto de moto 50, maestros 50 y personas particulares 25 quetzales, ya que necesitan un presupuesto de 60 mil quetzales. Y si en caso alguien, los altos mandos, piensan que nosotros no estamos haciéndolo bien, nosotros estamos dispuestos, las comunidades, a ir a donde nos pueden llevar. ¿Sabe por qué? Porque como yo sé que la policía ya vino, alguien nos denunció, pero no estamos haciendo el malo. Muchos vecinos, lo vamos a mostrar listado, cómo estamos trabajando, y estamos trabajando bien. Nos hemos unido para velar por el beneficio de nuestra comunidad. Es cierto que Jovial, pues hasta el año 2017, tomó en cuenta nuestra carretera para poder ahí mantenerlo, pero no se quedó mantenido como siempre nosotros hemos querido que esté. Ante este cobro, la auxiliatura de Aldea Ixtágel demostró su descontento y se apersonó al juzgado de asuntos municipales de San Marcos, ya que en el lugar donde están haciendo los cobros pertenece a San Marcos y el mantenimiento de la carretera es responsabilidad de Jovial. Entonces no estamos de acuerdo nosotros en este momento, porque del día de hoy fuimos invadidos por las comunidades de San Pedro Catepeques, que es Sacuchún, Cruz de Piedra, Villanueva, El Boquerón y Ciprés Grande, y estaban haciendo cobros ilegales en nuestro territorio, en nuestra comunidad, o sea, en el municipio de San Marcos. Es algo que nosotros no estamos de acuerdo, porque ya es una carretera registrada por parte de Jovial, o sea, por el gobierno. Yo lo veo injusto, porque en realidad si el gobierno es el encargado de estos cobros, pues no habría por qué hacerlo. Una, de ahí de que yo veo injusto el cobro muy alto, a los que transportan en buses los han bajado, les han cobrado 25 quetzales cada persona, ¿verdad? A los motoristas le están cobrando 50, a los de pickups 100, a los buses y camioneros ellos le están cobrando 150. El juez de asuntos municipales de San Marcos lamentó las acciones de los comunitarios, ya que podrían estar actuando de manera ilegal. Que en cierto momento están en territorio de Ixtágel cobrándole a todo el vecino que pasa en la carretera, y el que no paga, pues los bajan de los automóviles. Yo creo que eso también ya es una situación difícil que se está dando. No puede ser esto, que vayamos a intimidar a vecinos de otro municipio y coartando el derecho y violando el derecho de locomoción. Y hasta una extorsión se podría dar en ese sentido, ¿va? Porque le están solicitando dinero sin previa autorización de quién y en territorio ajeno. Sí, en primera instancia sería ponernos de acuerdo y comunicarnos y platicar qué es lo que estamos haciendo para intervenir como autoridades y decirle a nuestros vecinos que no se siga produciendo esas situaciones. Sí, definitivamente están invadiendo un territorio, y más aún la acción que están haciendo. Por supuesto, en carreteras tenemos la libre locomoción, pero tampoco podemos hacer acciones que van en contra de la ley. Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil para evitar enfrentamientos. Por lo que a bordo de 3 unidades y 30 elementos policiales nos dirigimos a verificar qué tipo de problemas se llevaban en el lugar. Por lo que al constatar
Ante nosotros se abocaron alcaldes auxiliares y presidentes de diferentes COCODES, de diferentes aldeas vecinas de Sacuchún Dolores, asimismo de parte de acá de Palo Gordo. A través de la reunión que realizaron el día de ayer, llegaron a un consenso de pedir una colaboración voluntaria para todas las personas que transitan por este lugar. Asimismo, ellos están extendiendo un recibo a todos los que están colaborando. Misma ayuda servirá para realizar arreglos y mejoras a la carretera, que son 8 kilómetros, según me indican ellos. Ya en horas de la tarde, se suscitó un conato de enfrentamiento, donde las autoridades municipales, Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Gobernación Departamental dialogaron para solucionar la problemática. Personas de la comunidad Estágel van inconformes por la situación que se está dando, porque no los están dejando transitar sin el pago de una cuota que ellos especificaron para paso. Sin embargo, ya verificando acá en campo, ellos manifiestan de que es para darle mantenimiento a la carretera, derivado de que en años anteriores pues ellos han solicitado el mantenimiento para este tramo carretero y no se les ha respondido a las peticiones. Entonces el día de hoy pues venimos más que todo a verificar, vemos que es gente muy con mucha iniciativa, ¿verdad? Que ellos quieren realizar el mantenimiento de la carretera por sus propios medios, ¿verdad? Entonces consideran ellos de que la mayoría de comunidades están conformes. Sin embargo, hay una comunidad inconforme, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es que se trabaje también en armonía. Los representantes de las auxiliaturas de San Pedro Zacatepeques se dieron el paso a las personas de la comunidad de Istágel, mientras que la gobernadora informó que realizará las gestiones a Covial para que se ocupe de este tramo carretero lo más pronto posible. Imágenes Luis Fuentes, reporta Josué Ardiano.